Bienvenidos a este emocionante video. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el 2 de mayo de 2009, cuando dos titanes del boxeo se enfrentaron en un combate legendario, Manny Pacquiao y Ricky Hatton. Antes de sumergirnos en el espectacular knockout que sacudió el mundo del boxeo, es crucial conocer la apasionante historia que llevó a estos dos guerreros a colisionar en el ring. Manny Pacquiao, el ícono filipino, surgió de una familia humilde y rápidamente se hizo un nombre en el mundo del boxeo. Su destreza en el ring, combinada con su humildad fuera de él, lo convirtió en un héroe para su país. Por otro lado, Ricky Hatton, conocido como el Hitman, provenía de Manchester, Inglaterra. Demostró su inquebrantable determinación y un estilo de pelea agresivo, ganándose la lealtad de su nación. Ambos púgiles lograron destacar en el ámbito internacional, y mientras Pacquiao triunfaba en diferentes divisiones de peso, Hatton conquistaba el título de campeón del peso superligero. A medida que la fama y el respeto hacia Pacquiao y Hatton se incrementaban, las expectativas por una posible confrontación entre ellos crecía de manera exponencial. El enfrentamiento se cocinó a fuego lento, y la comunidad boxística anticipaba con ansias el enfrentamiento entre dos de los mejores peleadores libra por libra. La promoción del combate fue una verdadera montaña rusa de emociones, con ambos púgiles mostrando una confianza inquebrantable y lanzando declaraciones desafiantes. Finalmente, llegó el día tan esperado, la noche de la pelea en el majestuoso MGM Grand Garden Arena, donde los fanáticos de todo el mundo se congregaron para presenciar un evento épico. La tensión era palpable mientras Pacquiao y Hatton realizaban sus espectaculares entradas, escoltados por un mar de seguidores apasionados. Vayamos a la acción del combate, analizando cada ronda con detalle para entender cómo se desarrolló la contienda. Los expertos de boxeo desentrañan los movimientos tácticos de ambos guerreros, explicando cómo Pacquiao buscaba aprovechar su velocidad y agilidad, mientras Hatton intentaba presionar con su característica ferocidad. Hatton, aún presionando con su ferocidad que lo caracteriza, fue derribado dos veces en el primer asalto. En el segundo asalto, llegó un instante trascendental que cambiaría el rumbo del combate para siempre. Manny Pacquiao conectó un impactante gancho de izquierda que llevó a Ricky Hatton directo a la luna. La audiencia quedó enmudecida ante la magnitud del golpe, mientras Hatton luchaba para recuperarse. El árbitro detuvo rápidamente el combate, declarando a Manny Pacquiao como el vencedor por knockout. La arena se llenó de aplausos y ovaciones para ambos peleadores, quienes demostraron su respeto mutuo. Luego del combate, escuchamos a Pacquiao y Hatton en emotivas entrevistas, donde compartieron sus pensamientos y sentimientos después de un enfrentamiento tan intenso. Y así concluye nuestra emocionante inmersión en la legendaria pelea entre Manny Pacquiao y Ricky Hatton. Un momento memorable que quedará grabado en la historia del boxeo y en nuestros corazones como muestra de valentía y grandeza. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del épico enfrentamiento entre dos titanes del boxeo. No olviden suscribirse y darle like y activar las notificaciones. Hasta una próxima entrega de La Esquina del Boxing.